Televisión. Yo he expresado mi felicitación y no solo eso, yo he avalado esa candidatura, he apoyado esa candidatura y considero que Cristina Cifuentes es una gran presidenta de la Comunidad de Madrid. Creo que también ha sido la presidencia de la gestora, pero lo va a ser a partir de ahora, en la elección que se produzca en el Congreso este fin de semana, una gran presidenta del Partido Popular de Madrid. Creo que es una persona que en este momento reúne las condiciones, los apoyos y la fuerza necesaria para seguir garantizando que el Partido Popular de Madrid sea como ya es y como viene siendo desde hace tantos años el partido preferido por los madrileños, el partido que garantiza el progreso de nuestra comunidad, por ejemplo, en materia sanitaria, de transportes, de políticas públicas, de educación, de apoyo a quien más lo necesita. Creo que eso es lo que viene haciendo, por ejemplo, el Partido Popular a través del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde hace ya muchos años, y por eso los madrileños siguen creyendo y apostando por nuestro partido, a pesar de las campañas que sufrimos, sufre mi partido constantemente. El madrileño se da cuenta de que si ha habido tanto metro, tantos y tan buenos hospitales, tantas ayudas para los estudios y bajada de impuestos, creación de empleo, si tenemos esa situación de liderazgo y de calidad en los servicios públicos, ha sido gracias a las políticas del Partido Popular. Y eso la gente lo reconoce y por eso siguen creyendo en el Partido Popular. Pues bien, yo creo que en este momento Cristina Cifuentes es la persona idónea para seguir garantizando que el Partido Popular pueda seguir siendo ese referente de calidad de vida, de compromiso social, de creación de empleo, que representa y que es para todos los vecinos de nuestra comunidad. Gracias. Vale. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, ¿vale? Así que nada, nos vamos a marchar, ¿vale? Televisión.